Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Soy Ashley. Gracias, Ashley. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Fabricio. Profesora, soy Itán. Buenas tardes, Itán. A ver cómo van. ¿Cuántos ingresaron? Vamos a estar trabajando palabras simples y compuestas. Nos quedamos a la mitad. Hola, Ami. ¿Ya me escucharás hoy día? ¿Sí me escuchas? Hola, profesora. Hola, sí, Carlos. Profesora. ¿Ya está mejor tu audio? De la semana pasada no me escuchabas. ¿Qué necesito? Espero que ahora ya me escuches mejor. Jamilet, que más llega,
Creo que ya empezamos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Yamile. Vamos empezando a trabajar nuestras palabras simples y compuestas. A ver, ¿quién me dice una palabra compuesta? Yo, profesora, yo. A ver, Ita. Sí, aeropuerto, aeropuerto. Ya, otra palabra compuesta, que no sea Itan. Itan no, otro. Guarda. Corta uñas. ¿Cómo? Corta uñas. Sí, pero esa ya la hemos hecho, otra que no la hayamos trabajado. Botella, profesora. ¿Cómo? ¿Cuál? Yo, profesora. Cuchillo, profesora. ¿Cómo? Cuchillo. Cuchillo no es palabra compuesta. Y una recomendación. Cuando ustedes hablen un ratito, Alexandra. Cuando ustedes hablen, terminen de hablar y si van a apagar su audio, lo apagan cuando han terminado de hablar. Hablan por la mitad. Están hablando la palabra y ya lo están apagando. Que ni se entiende lo que dije. Alexandra, te escucho. Una palabra es... Compuesta. Una ¿cómo? Palabra compuesta, tocadiscos. Ya... ¿Alguien más? ¿Otra palabra compuesta? Buenas tardes, yo soy Patricio, telaraña. De la telaraña ya lo hemos hecho cada rato. Piensen otra. Está bien la telaraña. De araña. ¿Pero hay más? Paracaídas, profesora. ¿Abre botellas, profesora? ¿Cuál? ¿Abre botellas? Botellas, claro. ¿Quién abre botellas? Citan cuáles son las dos palabras simples. Abre y la otra es botellas. Ya. Alexandra, ¿le decías algo? Profesora. Fabricio, ¿ya tienes otra palabra compuesta? Profesora, yo sé, soy Ashley. A ver, Ashley. ¿Porta lapiceros? ¿Y cuáles son las dos palabras simples ahí? Porta y la otra es lapiceros. Profesora, yo tengo... Otra. Vamos a compartir para seguir trabajando las palabras compuestas y las palabras simples. La cosa que pasaba nos quedamos a media. Entonces tenemos palabras simples, la segunda parte. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé el título. Ya. Profesora, ya terminé el título. Ya, ¿quién más terminó? ¿No? Ya terminé, profesora, soy Efraín. Efraín. Profesora, ya terminé el título. Reiner. Profesora, ya terminé el título. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya.
Profesora, ya terminé el título, soy Itam. Ya está. ¿Cómo? Profesora, ya la dije que lo terminé, ya terminé el título. Ya. Profesora, ya terminé el título, soy Ashley. Ya, sí, pasamos a la segunda diapositiva. Falta Lari y Ami. Que es continuación de la primera parte. ¿Qué? ¿Cómo? Nada, profesor. Vamos a ponerle un, para que por ahí no se asuste. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras compuestas. Tenemos televisión, limpia botas, porta viandas, mil hojas, 100 pies y rompecabezas. Las vamos a ordenar en el cuadro de al lado, según el orden alfabético. Según ustedes saben el alfabeto, ¿verdad? Sí. Yo sí sé. Ya. De acuerdo al orden del alfabeto, vamos a ir ordenando la primera palabra. ¿Cuál sería la primera, a ver? O sea, pero en la pantalla está el alfabeto. Limpia botas, portaviandas, lojas, cien pies, rompecabezas. ¿Cuál sería la primera? ¿Qué creo yo? Cien pies. Ya, 100 pies. Y así ustedes van a seguir ordenando la segunda. Ah, ya, profesora, yo ya entendí. Ah, ya, me alegro. Yo todavía no. César siempre no entiende. No tengo ni una respuesta en mi cabecita. No tengo. César, silencio. ¿Dónde está mi libreta? A ver quién termina. A ver, ¿quién dice yo terminé? Profesora, ¿usted ya terminó? Ya. Ya terminé. La profesora es la primera. Ya les gané. No pude haber terminado la profesora. Ya terminé. ¿No va a preguntar?
Profesora, Carlos pregunta si va a preguntar. Profesora, que sean tres más y pregunte para avanzar más rápido y hacer más pantallas. ¿Pero para qué tres más si no hay ninguno que ha terminado? Nadie termina. ¿Cómo voy a poner tres más? Profesora, se escucha penita su voz. ¿A penitas ahí? No, espera. No, profesora, creo que tiene que subirle el volumen. No, profesora, no le subo el volumen porque si no mucha bulla. Sí le escucho muy bien. Yo también. El tuyo, Alexandra, tienes que subir el volumen. Yo le he subido todo. El mío está con todo el volumen. Casi ya se revienta mi celular. No, 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 que no se reviente, si no nos quedamos sin celular. Pero sí me escuchas. Profesora, ¿cómo voy a decir que sí la escucha si ella está diciendo que no la escucha? ¿Pero cómo está diciendo que sí le he subido todo el volumen? Cuando yo le he dicho, sube el volumen. Y ella me ha dicho, está todo el volumen que ya revienta. Profesora, ¿qué es lo que había dicho? ¿Qué es lo que había explicado? Que se tiene que ordenar según el orden alfabético. Eso había dicho. ¿Cómo así? ¿Tú conoces el alfabeto? César, ¿cuál es el alfabeto? Sí. Todavía no termino, profesora. Espere, profesora, voy a entrar de nuevo a ver si se entiende. Muy bien. Reiner, ¿ya terminaste? Me dijeron tres más, yo no puedo poner tres más, ni cuatro más, ni uno más, porque nadie termina. A ver, Alexandra, a ver si ahora me escucha. Ya terminé, profesora, soy Efraín. Ya, Efraín. ¿Bien? Ya, profesora, ahí sí se escucha. Yo no he hablado. ¿Ahí me escuchas? Sí, profesora. Ah, dependía de tu celular, entonces. Ya me iba a poner a gritar. Me iban a botar los que viven acá, me iban a botar. Voy a gritar porque a mi hermanita la están haciendo dormir. Silencio. Silencio. Uno nada más ha terminado. Profesora, uno más. ¿Por qué uno más si solamente uno ha terminado? Sí. Nada más uno, ¿tú terminaste? ¿Tú ya terminaste, okay. Fabricio? Todavía. ¿Y entonces cómo dices uno más?
Fabricio. Por eso ya terminé cita. Ya, van dos. Por eso ha estado un poquito difícil, un poquitito nada. Profesora, ya terminé, soy Alexandra. Ya, Alexandra. Dos niños y una niña. A ver qué otra niña termina. Pero, o sea, no sé por qué Adrián no se pone como que ya terminó y no ha terminado. ¿Quién? No sé por qué Adrián no se pone como que ya terminó y no ha terminado. Ah, no, ya. Está bien. ¿Carlos terminó? Carlos, tu micrófono. Profesora, ¿me puede explicar por qué no sé? Profesora, ¿me puede explicar por qué no sé? A ver, Carlos. Primero tenemos que ir con el abecedario. ¿Tú lo conoces? Profesora, tengo una preguntita. Sí, profesora, sí, profesora. Yo sí sé el escucho. Yo sí sé el abecedario y que no lo entiendo. César, le he preguntado a Carlos. No, y que estoy preguntando también. No, tú me estás diciendo yo sí sé el abecedario. No, sí, y que... El primero sí es la A, y que yo ya sé todo eso. Y que... No le entiendo esta tarea. ¡Carlos! Sí, sí le entiendo. ¿No dices que no? Sí, sí le entiendo, el abecedario, solo que no sé. Profesora, yo puedo. Dos más y cambie, ¿ya? Profesora. Dos y cambie. ¡Cambie! No cambie. Que sean 10 mejor. Dos, nada más espero. Dos. Ustedes tienen que saber el abecedario, eso lo han aprendido el año pasado. No sé si sé. Entonces. Es abecedario. FG. ¡Ay, me olvido siempre! Ah. Sí, lo sé. Cuando yo me lo sé de memoria. Lo sé. Silencio. Como la madre de mi mamá.
A ver, ¿quién más terminó? Ashley, Yamilet, Fabricio, ¿ya? Todavía, profesor. Ay, no pensaba que era tan difícil para ustedes ordenar. Profesora, casi todos estamos con la cámara apagada. Y profesora, ya terminé. ¿Ya, Miguel? Sí. Ya. ¿Una más? ¿Una más y pregunta, profesora? Sí. Bien. ¿Una más? Uno más. Ah, profesora, ya entendí. ¿Carlos, terminaste? Ya entendí, profe, sí, ya lo entiendo. Alguien que me diga lo que ha dicho Carlos, por favor. Dice que ya entendió la tarea. Ay, sí, profesora, ya entendí la tarea. Porque yo con las justas sé que está hablando, pero no sé qué. Ok, profesora. Ahí sí te escuché. Profesora, pero Carlos, anterior nada. Carlos, él no es que su micrófono esté mal y se escuche bajito, es que él lo dice bajito. Eso, pues está bajito y lo pone al lado de su oreja. ¿Qué uno va a escuchar? Lo escucha lejos. Profesora, yo lo ya levanta, no lo esto. No lo tiene a la distancia de la boca. ¿Qué dice César? Sí, profesora. Yo ya sé todo esto. Hazlo, pues. Profesora, ya me... Se escucha como que Carlos está hablando desde la montaña de Everest. Profesora, ahí ya me escucha. Más o menos. Sí, yo también. ¿Qué significa pianta, profesora? Por eso yo puedo preguntar. Yo paso la más. Estoy esperando uno más. Sí, pues, ¿qué tan difícil está esto? Parece que sí. Que está muy difícil, entonces vamos a tener que repasar el abecedario. Sí, profesora, ¿qué tal si la última diapositiva pone el abecedario? Ese va a quedar de trabajo. Sí, que lo pongamos el abecedario en nuestro cuaderno. Sí, porque no lo saben. Y practicarlo cada día, ¿no, profesora? Sí, cada día voy a dejar palabritas para que ordenen, porque no saben. Ajá. Ay, ay, ay. Lo que faltaba. Que pongan más tareas, pero bueno. Ay, Edita. Ay, profesora, pero ¿qué más tarea ponen? Yo no voy a dejar pues 100 palabras, dejaré 5 palabritas nada más. Unas 25, profesora, escuché. Unas 25. 5. Ay. Una niña más, por favor. O un niño más. Cualquiera de los dos. Sí. Un niño más o una niña más que haya terminado. Sí, profesora, yo estoy de buen humor, así que quiero cualquier niño o niña. Cualquiera de los dos. ¿Ami, terminaste? No, Ami no me escucha. ¿César terminó? ¿Adriano terminó? No, todavía no termino, profesora. ¿Joy sí terminó? Todavía. Todavía, hoy. A ver, ¿Adriano terminó? Todavía. Todavía. Mañana les estoy enviando los temas de los exámenes, ¿ya? Ya, profesora. Mañana, no, mejor diría, profesora.
No, porque si les digo ahorita hay niños que no lo van a copiar, mejor se los manden escrito. No, profesora, ponga por el chat y los niños que quieren estudiarlo lo copien en su cuaderno. Ponga por el chat. ¿Ya, profesora? Ethan, por si acaso, si ya está señalada la fecha del examen, ¿ah? Sí, ya sé. Profesora, ¿quién va a ser nuestro examen? El 16 es matemáticas. ¿Yo cómo? César terminó. Todavía no. ¿Y? Bueno, empiezo a preguntar. Efraín. Profesora. Dime cómo has ordenado las palabras. Ya, en el primero, si empieza, en el segundo, limpia botas, en el tercero. En el tercero, mil hojas, en el cuarto, porta viandas, en el quinto, rompecabezas y en el sexto, televisión. Ya. Ethan, lee, por favor. Ya, profesora, en el primero puesto sin pies, en el segundo puesto limpia botas, en el tercero puesto mil hojas, en el cuarto puesto portaviandas, en el tercero puesto rompecabezas, en el cuarto puse televisión. Ya, Alexandra, lee, por favor. Ya, profesora, el primero he puesto 100 pies, el segundo limpia viandas, el tercero mil hojas, el cuarto portaviones, el quinto rompecabezas y el sexto televisión. A ver, no hay limpia viandas y no hay portaviones. Alexandra. Allá, profesora. Ya. Yamilet, lee, por favor. Ya, profesora. El primero he puesto 100 pies, el segundo limpia botas, el tercero mil hojas, el cuarto porta viandas, ya me lo vi en el ojo. El quinto rompecabezas y el sexto televisión. Ya. Entonces, si lo vi en el ojo, si lo vi en el ojo, debe de estar haciendo así. Profesora, ya terminé. Lee, Fabricio. Ya, profesora, el primero es 100 pies, el segundo limpia botas, el tercero mil hojas, el cuarto porta viandas, el quinto rompecabezas, el sexto televisión. Ya. Yeah. A ver, ¿quién más terminó? ¿Uno más que lee el cambio? Mamá, si camino, profesora. Profesora, ya terminé, soy César. César. ¿Yo? Ya, la primera escribí 100 pies. 100 pies. La B, limpia botas. Y la Z, y la tercera. César. ¿Mil hojas? No sé cómo se llaman. Mil hojas, voy a decir. ¿Qué? Avánzale. Ya, la D, portaviandas. Y la E, rompecabezas. Y la C, televisión. Bien. Cambio. ¿Qué profesora? Acá hay dos repetidas. Esta la borramos. Ya.
Palabra simple, tenemos forma palabras compuestas. Tenemos dos filas de palabras simples y ustedes van a formar la palabra compuesta. Si tengo humor en la primera y en la otra mal, ¿qué palabra compuesta voy a formar con las dos palabras? Si tengo acá 100 y acá pie, ¿qué palabra compuesta voy a formar con las dos? Si tengo años y cumplir, ¿qué palabra compuesta voy a formar acá? Dime, Itán. Profesora, se tiene que hacer desde el primer renglón de palabras simple para el otro renglón de palabras simple o... Sí. Tengo que utilizar en el primer renglón, tengo humor y mal. Con las dos voy a formar una palabra compuesta. Ah, ya, pero humor va en segundo. Puedo utilizarlo en primero o en segundo lugar. Ya depende de la palabra que vas a formar. Profesora, yo lo sé, pero no lo voy a decir. Ya, silencio. Silencio. ¿Puedo decirlo, por favor? Silencio. Ya. Podemos utilizar en el orden que tú vas a formar la palabra, Ita. Ya, profesora, pero es que está un poco complicadito. Empieza por la segunda, entonces, mientras vas pensando la primera. Sí, pero profesora, la segunda es la única clase. ¿La segunda qué? La segunda es la única que la sé. Pero ya vas a armar las demás. Ay, profesora. Tú puedes hacerlo, Itán. Ah, listo, ya. La primera ya también la tengo. Ya, silencio. Ya, profesora. Parece difícil, pero es fácil. Profesora, en cumplir... Creo que es todo cumplir. Hasta atrás y que estudiamos, creo. O sea, ah, en cumplir no se da cumple. Tú la tienes que adaptar la palabra. Sí, ya pues. Me cumple. Ya. Listo, profesora, ya lo armé todas, pero ahora me falta escribirlo. Ya, escríbelas. Profesora, ya terminé. Soy Alexandra. Ya, Alexandra. ¿Con el cuadro? Con el cuadro. Pintado mejor. Ya, pintado también. Yo ya le pinté. Ya. No hice nada. Seguro que no lo hizo el cuadro. Ya, Itán, preocúpate tú por el... Sí, lo hice. Tú eres rápido. Alexandra, eres muy rápido para mí. César, sí. Trabaja. Ya. Si César quiere ser rápido, tienen que escribir rápido. No, lo puedo dejar de conversar. Lo voy a poner a conversar. Y resolver. Pero que aprenda. No me enoje. Silencio.
Yo terminé, profesora Efraín. Profesora, a mí solo me falta resolver y terminé. Ya. Profesora, ¿sí? ¿Nos puede ir preguntando por mientras que los demás terminan? Pero tengo dos nada más. Eso es injusto. ¿Y cómo se llame? ¿César terminó? Ya voy a terminar. Profesora, deja de hablar. Profesora, ya terminé. Ya, Carlos. Por fin entendí. Carlos, tus auriculares, tus audífonos tienen volumen para subir ahí, ¿no? Profesora, ya terminé. Súbele, pues. Igual, acá puedes bajar. Subir. Súbele. Por eso estoy subiendo. Está al máximo. Cuando lo bajo no lo escucho. Súbele el volumen. Sí, lo he subido. Pero yo no te escucho. Apenas escucho. Cuando lo escucho acá, es acá de 100. Para escucharle. Cuando lo bajo no lo escucho. Le dije, profesora, que en cumplir era cumple. Y ya lo puso, ¿no, profesora? Sí. A ver, Alexandra, lee tu cuadro, por favor. Ya, profesora. El para humor mal. He puesto la palabra en orden mal humor. 100 pies, le he puesto la palabra en orden, 100 pies. Años cumple, he puesto en orden cumpleaños. Sexto balón, yo he puesto en la palabra compuesta, sexto balón. No, la última revista. Efraín. Ya, profesora, el primero, humor mal escrito, mal humor. El segundo, 100 pies escrito, 100 pies. Años cumple, cumpleaños. En el cuarto, sexto, escrito baloncesto. Carlos, profesora, ¿puedo ir al baño? Sí. Gracias. Ok, profesora. Ya. En la primera, humor mal, he puesto la palabra compuesta, mal humor. En la segunda, 100 pies, he ordenado 100 pies. Años cumple, ordenado cumpleaños. Bien. En la cuarta, he formado baloncesto. Ya, ¿y te lee tu cuadro? Ya, profesora. En humor mal, el no le he puesto mal humor. Profesora, ya terminé. Soy Yamile. En 100 pies lo ordené y lo puse 100 pies. En años cumple lo ordené y lo he puesto. Profesora, ya terminé. En sexto balón
lo he ordenado y lo he puesto baloncesto. Ya, ya Milé, lee tu cuadro. Ya, profesora. En la primera he puesto mal humor. En la segunda es 100 pies. En la tercera es cumpleaños. Y en la cuarta es baloncesto. Bien. Fabricio, lee. Ya. Humor mal, la he puesto mal humor. 100 pies, la he puesto en letra 100 pies. Años cumple, ha puesto cumpleaños. Sexto, balón, ha puesto balón sexto. Bien. ¿Quién más terminó? Yo, profesora. A ver, lee tu cuadro. Profesora, ya terminé. Yami. Mal humor. Si empiez cumpleaños, baloncesto. Ya. Ami, lee. Yo, profesora, el primero he puesto mal humor. Y en el segundo, 100 pies. El tercero, cumpleaños. Y el otro, baloncesto. Bien. ¿Alguien más que haya terminado? Profesora, ya terminé. Soy César. ¿Lee, César? ¿Por qué siempre el último yo? Ya, porque me dijo recién. Ya. Humor mal. Le cambié en mal humor. CMPS. Cambié CMPS. Años cumpleaños. CMPS, no. CMPS, no. CMPS. CMPS. ¿Ves? ¿Qué así puedes pronunciar? Cumpleaños. El sexto. El cuarto, sexto. Sexto mal, malón. Sexto balón. Le cambié sexto balón. No es sexto balón. Balón sexto. Sexto. Balón sexto. Se dice baloncesto. Ya. Seguimos con el mismo cuadro hacia abajo. Profesora, ¿eso se pone en el mismo cuadro? Sí, continuación. Ya. ¡El mismo cuadro! ¡Qué, profesora! ¡No! Otra vez no, está. Dices otra vez, ¿no? Porque te vas a quedar otra vez el último. Profesora, esta tarea está muy fácil. Pero háganlo rápido. Ustedes demuestren que es fácil haciéndolo rápido, pero ¿se demora? Yo ya estoy por la mitad. Ah, ya. ¿Desarrollado todo? Sí. Ya, avancen. Por la mitad es esta el... la primera. Esta primero se pone a jugar y no hace nada. Profesora, ya estoy haciendo mi tarea. Ah, ya, muy bien. Profesora. ¿Terminó? Uno está mal. ¿Cuál? Es pasar tiempo, no es. Es pasa. ¿Qué? Por eso tú lo vas a modificar cuando vas a cambiar a la palabra compuesta. Profesora, ahí está mal, profesora. Cuando he dicho a mí pasar, no es pasar, es pasar. Es pasar. ¿Pasa? Y pasar. ¿Pasa? ¿Con tilde? No, sin tilde.
profesora, mejor... La palabra es pasar. Ahora ustedes, al formar la palabra compuesta, ahí van a modificar, van a cambiar. Profesora, mejor que sea pasa. Sí, profesora. Eso va a ser cuando tú lo escribas. Cuando tú escribas la palabra compuesta, ahí ya vas a escribirlo correctamente. Ah, profesora, entonces cuando escribo, no le vamos a poner la R. No, sí. Cuando formes la palabra compuesta, ahí ya no. Ah, ya. Cuando está en simple, sí. Ah, ya. Ya, profesora, gracias. Ya. ¿Profesor, es igualito que el anterior? Sí, por eso digo continúa el cuadro. Ah, ya. Ya terminé, profesora, soy Efraín. Ya, Efraín. Profesora, ya terminé. Soy Alexandra. Ya. Profesora, ya terminé. Soy Ashley. Ya. Profesora, sí. Ya terminé. Soy Carlos. Carlos, uno más. Profesora, soy Génesis. Ya. ¿Me puedo salir de la clase porque mi batería está baja? Pero ustedes saben que tienen clase, deben de cargar su batería. Es que, ¿cómo se llama mi mamá? Lo ha tenido porque está en el mercado y también hace llamadas. Ya, Génesis. Fraile. Ya.
Señorita. Ya, profesora. Profesora, a ver, papeles, porta, puesto porta papeles en el siguiente, moscas, mata, he puesto mata moscas en el siguiente, sol gira, girasol, en el siguiente, en el siguiente quita manchas, he puesto quita manchas, en el siguiente pasar tiempo, he puesto pasatiempo, y en el último agrio dulce, he puesto agrio dulce. No, corrige. Alexandra. Profesor, ya terminé, soy Emile. Ya. Sí, profesora. Lee tu cuadro. Ya. El primero, portapapeles. El segundo, matar moscas. El tercero, girasol. El cuarto, quitamanchas. El quinto, pasatiempos. Y el sexto, dulce agrio. Dulce agrio no es dulce agrio. Revisa. Ashley. Profesora, ya terminé. Soy Yamile. Terminé. Ya me has dicho. Ya el primero, portapapeles. El segundo, que es mosca mata. He puesto matar mosca. El tercero, que es sol gira. He puesto girasol. El cuarto, que es quitamancha. He puesto quitamanchas. Y el tercero, que es pasar tiempo. He puesto pasatiempo. Y el cuarto, he puesto dulce agrio. No, revisa. Carlos de. Ok, profesora. La segunda, portapapeles. Llegó la primera, portapapeles. La segunda, mata moscas. En la tercera, girasol. En la cuarta, quita manchas. Y en el quinto, pasatiempo. Y en el sexto, atlio dulce. ¿Cuál es la sexta? Atlio dulce. Agrio dulce no es. ¿Profesora? Sí. Allá. Papel porta, he puesto. Papel porta lo he cambiado por porta papel. El otro, moscas, matar, lo he cambiado por matamoscas. Sol gira, lo he cambiado por girasol. El otro, quitamanchas, lo he cambiado por quitamanchas. Pasar tiempo, lo he cambiado por pasatiempo. Agrio dulce lo he cambiado por agridulce. Ya. Uno. Itan. Profesora, ya terminé. ¿Yo hice? Ya, profesora. Papeles, sí. He puesto portapapeles. Moscas, matar. Profesora, ya terminé. Profesora, no cambie, porque girasol. Quitar manchas, he puesto quitamanchas. Pasar tiempo, he puesto pasatiempo. Ya va, ya va.
agrio, agrio, dulce, puesto, dulce, agrio. No. Corrige. Yo hice si le. Ya corregí, profesora. Ya. Portar papeles, matar moscas, girasol, quitar manchas, pasar tiempo, dulce, dulce agrio. A ver, la primera, ¿qué palabra has formado? Profesora, ya corregí, soy Ashley. Silencio, Joyce, la primera palabra compuesta que has formado, lee. Profesora, ¿puede ir al baño? Papeles. ¿Cuál? Portar papeles. No es la palabra portar papeles. La segunda, a ver, lee. Matar moscas. No. ¿Cómo se llama ese aparato que tienes en tu casa para las moscas? ¿Cómo se llama? Matamoscas. Ah, matamoscas, ¿ves? No es matar mosca. Va a cambiar las palabras simples, van a cambiar al momento de formar una palabra compuesta. Profesora, ¿puede ir al baño? Revisa. Sí, Yamilet, revisa tus palabras. Fabricio, lee. Corta papeles, matamoscas, girasol, quita manchas, pasatiempo, dulce agri. No. Revisa. No, me equivoqué. Agri dulce. Entonces, ¿cómo lees al revés? Ahora, tres, traslada las siguientes palabras en donde corresponda. Tenemos el lado de las palabras simples y el lado de las palabras compuestas. Y arriba está campo, santo, escuela, telaraña, moneda, espantapájaros, cuerpo. Van a ubicar cada una de las palabras en el cuadro que corresponda. Las que son palabras simples irán abajo. Y las que son palabras compuestas debajo de palabras compuestas. Profesora, ¿ya? ¿Todas las palabras están hechas bien o tenemos que cambiarlas hacia el revés? No estoy diciendo que cambien, Itan. Yo estoy diciendo que las palabras que están arriba van a colocarlas en el cuadro. Ya, profesora. Según corresponda, porque hay palabras simples y hay palabras compuestas. Ubícalos en el cuadro que les corresponde. Está facilito. ¿Qué dice, Cita? Que está facilito. Háganlo, pues está facilito, por eso quiero que lo hagan. De profesor. Profesora, ¿las palabras más simples son las palabras más débiles? No. Las palabras simples son aquellas que están formadas por una sola palabra.
En las compuestas ya hemos visto en el ejemplo anterior que forman dos palabras simples. Ah, ya, profesora. Ya. Gracias. De nada. ¿Se escucha bulla? Sí, profesora. Sí, voy a apagar el audio ya. Están trabajando al lado de mi casa. Profesora, ya terminé. Ah, será con cuadros. ¿Quién terminó? Yo y sí. ¿Yo y sí terminó? Sí, profesora. Ya. Profesora, ¿quién habla? Profesora, ¿cuántos niños han terminado? Uno. ¿Y una niña? ¿Y los niños? Nada. Imagínate. Nada, ya terminé. Uno, Carlos. Ay, profesor, un niño. Ya, pues, un niño. Ya terminó una niña. 1-1. ¿Fabricio terminó? Ojalá que acabe una niña. Todavía, profesora. Yo sí tiene parte, porque yo ya acabé. Ashley, ¿tú ya terminaste? Sí, profesora. ¿Joy sí ya terminó? Sí. Dos niñas terminaron, un niño terminó. Hoy día las niñas estamos más rápidas. Eso es lo que estoy viendo. Más rápidas. Las últimas dos diapositivas la terminaron los niños primero. Pero ahora las niñas vamos ganando. Vamos a silencio. Porque las niñas también dos no. Niña. ¿Quién más?
Pero sí, ya terminé. Sí, ya está. Ya está. Palabras simples. Profesora, ya terminé. Puerta, escuela, moneda. Y palabras compuestas, opuesto con campo santo, telaraña, espantapájaros. Carlos, lee. Ya, profesora. En la palabra siempre he puesto escuela, moneda, puerta. Y en la palabra compuestas he puesto la de araña, espantapájaros. Campo Santo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que copien, porque no escucho lo que ustedes leen por la bulla que están haciendo. Qué profesora, pero no es justo. Sí. A ver, Ashley. No, no escucho. Mejor voy a cambiar la diapositiva, ¿ya? No, profesora, no cambie. Pero, profesora, si usted cambia, no vamos a ver si ellos han hecho bien o mal. En palabras simples he puesto escuela, moneda y moneda. Y en palabras compuestas he puesto... Ashley, no leas. Profesora, no es Ami, es Ashley. Ashley, no leas porque no te escucho nada. Pasa a copiar el siguiente cuadro. Profesora, ¿le puedo decir yo? ¿Me escucha a mí? ¿Profesora, me escucha a mí? Ahorita sí. Ya. Profesora. ¿Le puedo decir? Ya no escucho nada. Profesora, ¿le puedo profesora. Decir? ¿Le puedo decir lo que había hecho en la otra diapositiva? Profesora. Dime. ¿Puede poner el primero? Porque me he estado lento. Por eso no he podido copiar. Profesora, ¿eso copiamos? Profesora. 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 Si me escucha, lo copiamos. A ver. De las palabras que tenemos acá son palabras compuestas. Estas palabras las vamos a
separar a palabras simples. La primera palabra es automóvil. ¿Cuáles serían las dos palabras que las forman? Auto. La primera y el segundo, móvil. Ya, ahí están las dos palabras simples. Así como la han hecho la primera, tienen que hacerla con la segunda, con la tercera y con la cuarta. Van a separar a palabras simples. Escribe antes de que empiece la bulla, todo lo que hemos hecho de palabras compuestas, palabras simples, la primera parte y la segunda, le van a poner medio octubre. ¿Qué, profesora? Ya, profesora. ¡Profesora! ¡Mucho están que hablan por el chat! ¿Y tú para qué los escuchas? O sea, no, Fabricio también está hablando por el chat, así que no culpen los demás que estamos hablando por el chat. A ver, Fabricio, Sí, Fabricio habló tres veces en el chat. ¿Ya terminó? Todavía. ¿Ahí se me escucha? Profesora, yo ya puse octubre en todo lo que hacemos de las palabras compuestas. Sí. Palabras simples, palabras compuestas. La primera parte y la segunda que estamos haciendo hoy día es octubre. De profesor. Profesora, ya terminé, soy Efraín. Profesora. Dime, Alexandra. Desde ahí hasta
hacia atrás va a empezar el examen. Yo les voy a enviar los temas. Ya, profesora. Profesora, ya terminé. Ya, Carlos. Efraín. Profesora, ya terminé, soy César. ¿Profesora? Efraín, lee, por favor. Ya. El primero lo he separado en auto, móvil. El segundo, pasa montañas. El tercero, noche buena. El cuarto, ferro carril. Carlos lee. Ya, profesora, la primera, auto móvil. La segunda, pasa montañas. La tercera, noche buena. La cuarta, ferrocarril. César lee. Profesor, ya terminé. Ya voy a leer. Automóvil, le puse automóvil. El otro le puse pasamontaña. El otro, noche buena. Y el ferrocarril, puse ferrocarril. Ya está. ¿Profesor, ya terminó? Yo sí lee. Automóvil, pasa montañas, noche buena, ferrocarril. Ya. ¿Por qué me copió? Profesora, queda 6 minutos. Ya. Falta Ami y Ladi. Faltan varias niñas. Profesora, ya terminé. Lee. Automóvil, pasamontañas, noche buena, ferrocarril. Ya, ¿cuáles son las palabras simples, Fabricio? Soy Amilé. Fabricio, ¿cuáles son las palabras simples? Auto, móvil. Sigue. Pasa, montañas. Noche, buena. Ferro, carril. Ahora sí, quítanle. Ya, profesora. Automóvil, pasamontaña, noche buena y ferrocarril. La primera, sin automóvil, lo he separado y lo he puesto automóvil. En pasamontaña, lo he separado y lo he puesto pasamontaña. En noche buena, lo he separado y lo he puesto noche buena. En ferrocarril, profesora, le he separado automóvil, pasa montaña, noche buena, ferrocarril. ¿Quién más terminó? ¿Yamilet? Sí, profesora. Lee. Ya. Las palabras simples son automóvil, pasamontañas, nochebuena, ferrocarril.
Profesora. Dime. ¿Me lo puede mandar las clases? ¿Por qué? Es que el cargador de mi papá no carga el celular. ¿Qué? ¿No has copiado nada? Ami. Ami. ¿Se fue? No, profesor, aquí está. Ami. Pero no escucha. No está hablando. Sí, su audio sí está prendido y que no habla Ami. Ami. Se desconectó, profesora. Ya se fue. Sí, se fue, sí, de verdad, sí se fue. ¿Quién falta leer? Fabricio, creo. Ah, no, Fabricio no. Profesora, profesora, ¿sé que yo leo? Falta Yamilet, profesora, falta Yamilet. Ashley. César. Ashley. Yo llamo. ¿Lo hice? Sí. Ya, profesora. Pero me han preguntado, ¿sí? La primera, que es automóvil, he puesto automóvil. Y en segundo, que es pasamontañas, he puesto pasamontañas. Ya. Y en el tercero, que es nochebuena, he puesto nochebuena. Y en la tercera quedó un en la tercera he puesto cerro, en la cuarta he puesto cerro. Profesora. Cerro. Ami. Acabó el tiempo. Pablo. Ami, ¿me escuchas? Mándame las clases que me faltan. Ami, quiero saber si no has escrito nada. ¿O en dónde te has quedado? Ami. Me he quedado. ¿En cuál? ¿En la cuatro? Se va a ir el minuto usted. Ami. Ya, vámonos. Esto fue lo que chao, chao, compañeros. Nos van a desconectar, hablan rápido. ¡Qué rápido! ¡Chao, profesora! ¡Chao a todos mis amigos! ¡Chao a todos! ¡Chao, profesora! ¡Chao, profesora, amigos! ¡Cuídense! ¡Chao, profesora! ¡Chao a todos mis amigos! ¡Chao, profesora! ¡Chao a todos mis amigos! ¡Chao, profesora! Chao, Fabricio. Lo amarillenta.